Nosotros, como representantes del corregimiento de Corundú, nos sentimos muy orgullosos de dirigir esa humilde comunidad y de antemano agradecerle al excelentísimo señor presidente de la República, Nito Cortizo, y parte de su equipo de trabajo que en un momento coordinan directamente con los representantes que somos electos por el voto popular. Quiero presentar una queja ante algunos funcionarios que en un momento llegan a las comunidades, se olvidan de que nosotros, los representantes de corregimiento, somos los que estamos a diario en nuestra comunidad. Y más en estos momentos tan difíciles con esta pandemia. Mi corregimiento ahora mismo tiene un porcentaje muy alto con esta pandemia. Y nosotros queremos mandarle nuevamente un mensaje a todos los moradores del corregimiento de Corundú, en la cual sigan las medidas de precaución, porque no podemos permitir que esta pandemia siga aumentando en nuestra comunidad. Ya hemos tenido varias personas fallecidas y de verdad que nosotros como representantes nos sentimos muy preocupados. Y quiero presentar una queja ante algunos funcionarios que en un momento llegan a nuestras comunidades y no nos toman en cuenta. No me voy a quedar callado y lo voy a decir aquí públicamente. La ministra Marcova, que es la ministra del Mides, y la ministra de Salud llegaron el viernes, no nos invitan. Nosotros no queremos figurar, como dijo el colega Yair Martínez. Nosotros somos elegidos por el voto popular y somos la persona que en un momento sabemos las necesidades de nuestro corregimiento. Entonces creo que no es justo de que lleguen a la comunidad ni tan siquiera se tomen la molestia de llamar a los representantes. Nosotros con otras personalidades de este gobierno no hemos tenido ningún inconveniente. Siempre nos mantienen al tanto de alguna acción que vayan a tomar en nuestras comunidades. Entonces, de verdad que me siento muy inconforme por esa actitud negativa por parte de estas dos ministras. Le pedimos al señor presidente que tome lo correctivo y creo que va a ser muy atinada la decisión en un momento de hacer cambio en su gabinete. Porque de esta manera, créanlo, que el gobierno no va a poder avanzar con esa actitud de estas dos ministras. Así que quería presentar mi querella y muy responsablemente le pido una vez más a mi comunidad que se siga manteniendo en casa, porque de verdad que es muy preocupante esta situación. Muchas gracias, señor presidente y honorables colegas. Bendición para todos. Buenos días.